El contacto en este micro de información de Montes del Plata aquí en Radio Carmelo es con un queridísimo amigo, con un hombre, bueno, muy vinculado a la región, pero que es director nacional de hidrografía y que es el capitán de navío retirado, Marco Paulini. ¿Cómo estás, Marcos? Buen día. Buenos días, Pedro. Es un gusto hablar contigo después de tanto tiempo. Bueno, igualmente. Y bueno, siempre vinculado a las cuestiones de la región, en este caso. Nos corresponde a las generales de la ley porque el micro de información de Montes de Plata es de Conchillas, es de la región, y sabemos que hay un importante trabajo que está haciendo el Arroyo San Francisco, vinculado a una de las gerencias de hidrografía, que es la de vías navegables. Contame, ¿de qué va? Bueno, es así, Pedro. Dentro de lo que se proyectó al asumir la nueva administración, se proyectaron realizar una cantidad de dragados importante en el Uruguay. Si logramos cumplir con el objetivo, podemos decir que estamos ante un hecho medio histórico, sin antecedentes, de poder concretar en la lista, en la planilla, eran 17 entre el año pasado, este y algunos meses del que viene. Y bueno, si logramos, aunque sea, realizar por razones de tiempo y que a veces no hay muchas empresas de dragado nacionales, realizar ese dragado, estamos ante una modificación de lo que se venía haciendo y logrando incentivar, impulsar mucho el turismo náutico, el comercio también, activando algunos atracaderos y mejorando algunos puertos. Entre ellos estaba la posibilidad de mejorar el acceso al Arroyo San Francisco, que todos sabemos hace muchísimos años que no se intervenía, y cuando se hizo por razones operativas y que se dañaron la embarcación que estaba trabajando de hidrografía, el trabajo no se pudo completar, estamos hablando de décadas atrás, y bueno, y ahora estamos interviniendo dentro del arroyo, que se hicieron casi 200 metros de canal, y se va a empezar a trabajar ahora en estos días en la boca y hacia afuera, donde sabemos que tenemos ese banco, así que si Dios quiere esto va a ser importante para el arribo de muchas embarcaciones al arroyo y a la zona, lo que va a dinamizar, ¿no? Ese tipo de movimiento genera un valor agregado en comercios, en diferentes actividades de la zona, ¿verdad? Queríamos destacar que eso que estás diciendo, ¿no? Es un hito histórico, porque es un trabajo que tiene precedentes, pero lejanos en el tiempo y, bueno, truncado por esa situación de la maquinaria que en algún momento después se averió, y que justamente, no sé, pensando un poco como persona común que no entiende mucho, pero que ve la movida que se está haciendo en Conchillas, yo pienso que van a poder ahora atracar mucho más barcos, porque van a poder entrar mucho más, digamos, adentro en el arroyo. ¿Es así esto? Y es así, mira, para que tengas una idea, con una marea normal, porque la cantidad de barcos es relativa, eso va relacionado en la profundidad que tengas para las embarcaciones. Antes estabas limitado por el calado, entonces entraban embarcaciones cuando había mucha agua y si no, embarcaciones pequeñas. Pero va a quedar con 2 metros 20 con una marea normal, entre 2 y 2 metros 20 con una marea normal, así que eso imagínate que esa profundidad la tenés en pocos puertos, va a quedar en el mismo nivel en la boca y canal de acceso que cuando, por decir algo, el Isla Sola de Carmelo esté dragado, que sabemos que ahora está complicado, pero si estuviera en óptimas condiciones va a quedar con las mismas condiciones que en su momento estuvo el atracadero Carmelo, va a quedar en las mismas condiciones que hoy está de acceso a Darsena Higuerita en profundidad, o sea que todas esas embarcaciones que hoy acceden al puerto deportivo de Colonia, de Juan Lacase, de Palmiro, de Carmelo, si quisieran un lugar distinto como es el Arroyo San Francisco, para mí está llamado a ser un lugar muy lindo, muy tranquilo, porque tiene es de las características de Riachuelo, el que va a querer estar en un ambiente, digamos, como si fuera agropecuario, de condiciones ambientales tranquilas, de vegetación, entonces a diferencia de otro tipo de atracadero donde la movida y el ruido es otro, o sea que ahí el Arroyo San Francisco va a estar llamado a un movimiento importante cuando esto quede pronto, que a la vez le vamos a poner
Le vamos a balizar la entrada y va a haber alguna baliza nocturna para poder entrar de noche también, o sea que todo eso en su momento, como hemos pensado, y no queremos intervenir mucho hidrografía en lo que es este instalaciones en tierra, dejarlo así tranquilo, de un ambiente tranquilo como está, pero con estas facilidades. Qué genial. Qué genial. Capitán, ¿se sabe fecha aproximada o tiempo aproximado en el que quedarían? Uno está pensando que ahora es como una temporada baja, ¿no? Pero bueno, hay mucho también turismo de pesca en esa zona, gente que viene también de todas partes a pescar a esa zona. ¿Se sabe más o menos el tiempo de duración, de que se podría estar inaugurando, si es que se va a inaugurar, bueno, que quedaría operativo? ¿Terminado sí, el trabajo? Te cuento, en realidad nosotros hemos hecho muchos dragados el año pasado y en este, y no los hemos inaugurado, ni siquiera hemos difundido mucho. El caso de Carmelo, se han dragado, de Carmelo, del Río Negro, para el acceso a Marcés, se dragaron 9 pasos, se colocaron 110 boyas, se construyeron el varadero de Carmelo. Bueno, no lo hemos difundido mucho, pero bueno, capaz que en Conchilla lo vamos a hacer, porque ahí también hemos tenido la preocupación de la intendencia. Bueno, el diputado Colman, que 2x3 está llamando a ver cómo va el tema, y en realidad pensamos que puede haber un mes más de trabajo como máximo, todo dependiendo a veces de las condiciones hidrometeorológicas, que se tienen que parar a veces los la operativa de dragado, pero ahora se va a hacer en buena forma y rápido. Se fue demorando un poco más de lo normal porque se encontraron suelos duros adentro, dentro de esos casi 200 metros que se hicieron, y rompió en varias oportunidades el equipo de dragado y cortador, que es de una empresa privada, ¿verdad?, que ganó la licitación. Pero pensamos que capaz que en un mes puede quedar pronto, estamos en baja temporada, o sea que apostamos a que cuando llegue la próxima temporada ya esté balizado, bien señalizado, y va a ser bastante diferente, si Dios quiere. La verdad que da gusto dar estas noticias, en especial con una persona tan tan querida y tan cercana para todos nosotros. Sos un hombre de Nueva Palmira, sos de la región, aparte conocido desde siempre, pero que hoy ocupa, de hace ya mucho tiempo, viene los primeros papeles allí, y ahora como director nacional de hidrografía. Es un placer tenerte aquí en el micro de información de Monte de Plata, querido capitán de navío retirado Marcos Paulini. Muchas gracias por tu presencia, lo que quieras decirle a la región. Bueno, bárbaro. El agradecido soy yo, y estamos atentos para próximas consultas que en un futuro quieras hacer. En el del muelle en sí, bueno, hemos estado trabajando con una empresa tercerizada, estamos con la vigilancia que se contrató a la prefectura en ese contenedor de acceso al puertito. Se instalaron este año, a comienzo de año, luminarias con el equipo de trabajo de Riachuelo, que son los que van, hacen los mantenimientos, instalan alguna luminaria. Y bueno, por ahora no hay mucho más ahí para la zona de Conchilla. Tenemos previsto también el dragado este año del puerto de Juan Lacaze y la profundización. En este momento se está cambiando todo el sistema de anclaje y de boyado, los muertos, las cadenas. Son cientos y cientos metros de cadena. Bueno, hacía casi 15 años que no se hacía. Y en la zona de Palmira, bueno, se está para arrancar la reconstrucción del muelle General Flores, que acaba de firmar el presidente la resolución, o sea que se va a arrancar con esa obra del muelle, que está inhabilitado porque está muy deteriorado, y la terminal de pasajeros en Dársena y Grita, que se está haciendo un cerramiento para atender a los turistas también. Esas son las novedades más o menos que tenemos por ahora en la zona, más alguna intervención que ahora cuando se termine el San Francisco en Conchilla vamos a hacer ahí en el San Juan, que nos había quedado un suelo duro que no se pudo hacer la otra vez con el pontón, con bomba, y ahora sí lo va a hacer con un cortador. Así que son las novedades que tenemos, Pedro, para ustedes. Y no son pocas. Muchísimas gracias por tu presencia, por este contacto. Capitán de navío retirado, Marco Paulini, director nacional de hidrografía, un abrazo enorme, y gracias por todo lo que vienen haciendo. Me imagino toda la gente del ambiente, de los yates, del deporte náutico, que son muchísimos, el empuje, el estímulo que es para toda la región y para todo el país, porque hay obras en todo el país. Nosotros estamos ocupando de lo que es la región. Así que un abrazo grande y adelante. Abrazo grande, Pedro, y buena jornada a toda la audiencia. El contacto en este micro de información de Montes del Plata aquí en Radio Carmelo es con un queridísimo amigo, con un hombre muy vinculado a la región, pero que es director nacional de hidrografía y que es el capitán de navío retirado, Marco Paulini. ¿Cómo estás, Marcos? Buen día.
Buenos días, Pedro. Es un gusto hablar contigo después de tanto tiempo.